¿Es que es eso? Te llama mucho. Pensaba que lo hacías por eso. No, esto hay que verlo, ¿eh? Bien, nosotros estamos en... Bien. Que no, hombre, que no, que estamos. ¿Sí? Que no, estamos en el parking. ¿Qué tardas? 10 minutos, 20 minutos. Mira, tenemos otro mochilero. De acuerdo. Venga, aquí te esperamos. Ahora. A ver, bueno, lo que he pensado que podemos gastar ahí en chatarra. Un pasamanos para acercaros a la reunión de 10 metros con 3 puntos. Una reunión de 3 puntos. Reunión de 40, 3 puntos. Reunión de 80, 3 puntos. De 80 vamos a 100, 3 puntos. De 100, otros 100, 3 puntos. De 100 volvemos a una reunión de 2 puntos que nos dará acceso a la última, un pasamanos para la última reunión de 3 puntos. Y con 100 metros llegamos a la primera terraza. Y la segunda terraza, pues una primera reunión de 2 puntos que nos dará acceso a la última reunión de 3 puntos y con esto al suelo. Y para equipar la vía del agua tenemos un pasamanos que nos dará acceso al bloque empotrado, que es un bloque empotrado cómodo de 2 puntos y de ahí a la reunión colgada de 3 puntos y al suelo. En total salen unos cuantos, 40 más algo más que llevaremos de repuesto, 40 páramos. Lo que tenemos que meter son las chapas de 8 por si tenemos que meterle con el buril. Sí, alguna de repuesto a lo mejor. Lo llevamos todo de 10 y ahora falta. Sí, rocas también llevamos de 8, pero bueno. Y eso ya termino de meter las arandelas y metemos esto ya en la saca. Y chao. Y a correr. Muy bien. ¿Eh? ¿Eh? 5 mayones. Venga. Esto ya lo dejamos aquí dentro. 6 chapas de más. ¿Eh? Vale, mira. Que no. Nunca. Bien apretado. Este video lleno de chatarra lo voy a meter en esta mochila que ya lleva una cuerda de 130 metros. ¿Y eso entonces ya para uno? Sí. Pues entonces, yo para voy a llevar aparte las tres clavijas estas y voy a preparar mi mochila con el equipo mío y el equipo completo, y entonces aquí no tengo que meter nada más que dos llaves, el sacafisureros, los fisureros sí que es, me los he hecho yo aquí. Me los meto aquí y ya crampones y piolet. Vale, venga. Yo llevo un kit bulé con la cuerda 60 y mi equipo de vídeo, la pértiga y el tubo. Y luego esas dos mochilas que están ahí preparadas para otros dos con algún bidón y los taladros, ¿no? Ya falta una mochila para los taladros. Hombre, luego se van a quedar estas mochilas vacías, entonces se puede subir en una montaña y luego sacar los taladros arriba y meterlas en estas cuando nos pongamos el material. ¡Cabrón! Mira, el taladro este lo podemos meter... Se lo podemos meter a alguien con el kit bulé, con la cuerda pequeña, para que lo suba para arriba, que ya va bien. Vale. Lo que pasa es que es un poco incómodo llevarse el kit bulé, ¿o qué? O meterlo en... En una mochila de montaña, en sí. ¿En una mochila de montaña? Manolo, ¿a qué hora nos vamos a levantar? Pues para estar arriba en el collar a las 7, a las 4 tenemos que salir, a las 3, 3 y cuarto nos levantamos, desayunar y ya dejamos todo ahora preparado ya para...
para salir. Estupendo, me parece. Vale. Yo... ¿Quién va a llevar el otro taladro? Yo llevo uno en la mochila. Aquí ya voy. Bien, bien, vale. Pues la mochila para ti, con tus campones. Nosotros nos han engañado. La gente nos ha ayudado a subir todo el material que necesitamos para equipar la cascada. ¿Me estáis viendo la brecha? Sí. Que apenas hay nieve. Pues estamos muy cerca del collado de la cascada y nos estamos preparando para empezar a subir al collado y afrontar la pedrera que nos va a dar al inicio del descenso. Nos ha cubierto la niebla y el viento da una sensación térmica muy baja. Mejor cuando estos, cuando les dejamos las mochilas estos arriba. Sí. Bajamos aquí, vamos aquí más rápido. Igual es mejor tirar, o sea, una vez que subimos marchar, ¿eh? No. Me cago en Dios, para no. Otra vez yo no paro ya en todo el puto día. Me cago en... Teníamos que haber metido esta, ¿eh? Sí. Lo que más mochilo lo vamos a llevar. ¿Va a quedar alguna mochila vacía? No, la mía. Así me has calado. Si me has un perdón, este es un tiempo. Picnic Express. ¿De qué tenemos el menú? Pues suculento soufflé de pollo adornado a las finas hierbas. Me cago en mi puta calavera. Está, hay una cuerda nueva, Vale. Pues tenemos aquí dos clavijas de la olla original y estas las vamos a respetar, porque nuestras intenciones no son esto otro día, quizás.
nada, hay un polígono nuevo, bastante nuevo. Eso quiere decir que hace poco que pasó gente por aquí. Me voy para abajo, con todos mis vuelticos. No los cuento.